¿Qué tal, amigos de Foro 4 TV? Soy su amigo Demián Duarte. Usted sabe, el próximo 24 de febrero vamos a festejar pues, el día de nuestra enseña patria, la bandera. Y se trata precisamente de un tema que nos conjunta a todos los mexicanos. Se trata de nuestra identidad nacional. Mire, es común que en estos tiempos, bueno, carezcamos de alguna manera de ese orgullo nacionalista, ¿verdad? De ser mexicanos, sentir este sentimiento, válgame la redundancia, de tener algo que nos conjunte como nación. Creo que es importante analizar este aspecto porque, bueno, hay evidentemente situaciones y problemas que nos han manejado cierto desapego de lo que es precisamente el orgullo de ser mexicanos. Evidentemente casos como los horribles crímenes que se han cometido, bueno, en distintas entidades de nuestro país o el asunto de la corrupción, vaya, pues que reina al parecer en todos los niveles del gobierno, evidentemente que no nos hacen sentirnos orgullosos. Sin embargo, creo que en el fondo tenemos algunas cuestiones que tendrían que funcionar precisamente para ser factor de identidad y de unidad nacional. México es un país realmente sorprendente. México es un país sumamente rico. Estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, la economía número 13 del mundo y tenemos, vaya, pues la manera de resolver prácticamente todas las situaciones que se nos presenten, todos los retos, precisamente a partir de la inventiva y la enorme riqueza nacional de que disponemos. El asunto es que tenemos los mexicanos que reaccionar, ponerle un poco más de amor a nuestro país, tener un sentimiento más conjuntable de lo que es precisamente este amor por la patria, este deber, bueno, que tenemos todos como nacionales de este país, de al final de cuentas tener precisamente el elemento del orgullo nacional, y vaya, nacionalista, aunque suene un poco fuerte el término. Sin embargo, creo que si volteamos a ver, por ejemplo, a nuestros vecinos en el norte, que le ponen muchas ganas a este tema precisamente de su orgullo nacional, de lo que es el orgullo de los colores de su bandera, de lo que es su himno, por ejemplo, bueno, pues tendremos un ejemplo de sobra. Podemos voltear a ver a los franceses, podemos voltear a ver realmente a muchas naciones y nos daremos cuenta de que la verdadera fortaleza de muchos de estos países es precisamente el asunto de tener un gran orgullo nacional. Los mexicanos tendríamos que pensar precisamente en esto del rojo, el verde y el blanco como los elementos que nos conjunten nuestros colores al final de cuentas, porque el orgullo de ser mexicanos tiene que ser permanente. Para Foro 4 TV, soy su amigo Demián Duarte, un gusto platicar con ustedes.